y la unidad de salud de Arauca recomendó al alcalde decretar el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días. La unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Arauca se encuentra en un 100% de su ocupación. Luego de conocerse el pico más alto de la pandemia del COVID-19 en el departamento de Arauca, de inmediato la unidad de salud convocó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la ocupación de un 100% de las camas UCI. Se solicitó el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Sí, el día de hoy amanecimos aquí en el Hospital San Vicente con 16 pacientes. Lamentablemente de los 16 pacientes, 8 se encuentran bajo ventilación mecánica, 8 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Ya el porcentaje de ocupación superó el 85%. Recordemos que tenemos 9 cubículos en la UCI respiratoria disponibles, de los cuales al día de hoy 8 están lamentablemente ocupados. En el hospital del Sarare tenemos 6 pacientes hospitalizados, 3 de ellos bajo ventilación mecánica en la UCI respiratoria. En total, en el departamento de Arauca tenemos 11 pacientes lamentablemente con asistencia respiratoria, pues una cifra bastante alta, de las más altas que hemos tenido en esta tercera ola de la pandemia, la enfermedad COVID-19. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, manifestó que el hospital del Sarare solo tiene 3 pacientes intubados. El Sarare tiene 6 pacientes, 3 intubados. Ha tenido también un leve aumento, pero ya comenzó el ascenso de los pacientes entubados y de los pacientes hospitalizados. Recordemos que el Hospital del Sarare venía con un promedio de 3 pacientes hospitalizados y ya hoy en día ya cuenta con 6 pacientes con la enfermedad COVID-19. Para el jefe de la cartera de salud departamental, la comunidad ha bajado la guardia en el pico más alto de la pandemia del COVID-19. Sí, definitivamente estamos, además de que estamos en el tercer pico, tenemos más factores que están ayudando en este momento a que sigan aumentando los pacientes en hospitalización, y creemos que en las siguientes 2 a 3 semanas van a aumentar aún más los pacientes, debido a que en este momento pues tenemos factores de riesgo supremamente preocupantes, como es el tema de la migración, como es el tema de las protestas y las marchas, como es el tema de la nueva cepa que tenemos de la P1, la cepa brasilera, y un cuarto factor que todavía sigue el tema del conflicto armado, tanto en el departamento como en el hermano país de Venezuela, y que esto hace que haya una circulación bastante alta, sobre todo en el municipio de Arauquita, donde hemos diagnosticado bastantes pacientes con la enfermedad COVID-19. También dio a conocer que preocupa la curva de contagio del coronavirus en el departamento de Arauca y sobre todo la capital araucana. En este momento, pues también preocupa la curva de contagio. Todos los días estamos diagnosticando en promedio entre 20 y 30 pacientes solamente en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo. Es decir, solamente en el laboratorio pues vamos a tener en el mes alrededor de 900 a 1000 casos positivos. Recordemos que la mortalidad del virus, la letalidad del virus es de entre un 2% y un 3%, y esto pues lamentablemente, continuar así, pues van a aumentar las muertes en nuestro departamento de Arauca. Noticias La Lupa Araucana conoció que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca recomendó a la Administración Municipal que el toque de queda inicie a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.